En primer lugar, me gustaría agradecer el equipo de Perú Proética por invitarme aquí a Perú para compartir las experiencias que estamos teniendo en Zimbabue. Es una gran oportunidad la que tengo ahora y es realmente genial las discusiones que hemos tenido ayer, porque tenemos similaridades en los mismos problemas gubernamentales aquí en Perú, en Costa Rica, en Chile y también en Zimbabue. Son los mismos desde el lado de África. Nosotros también carecemos de acceso a la información, tenemos problemas políticos, también existen vacíos entre políticas y prácticas, problemas que tenemos, que de los que hablamos ayer, y se supone que son problemas que deberíamos haber luchado ya en Zimbabue. Así que esta mañana voy a mostrarles los problemas gubernamentales que están afectando los temas de bosques en África. Me voy a enfocar especialmente en los proyectos de Red Plus en Zimbabue. Bueno, en primer lugar, me gustaría mostrarles este mapa que Tomás mostró ayer. Este es el mapa de del índice de percepción de corrupción y de ahí pueden ver a Zimbabue. Bueno, toda la región, no solo Zimbabue, a este nivel de país. Red considera que ese es uno de los países más corruptos en el mundo y en consecuencia, Perú también está en rojo. Así que ya tenemos similaridades. Como verán, todos los países en África tienen corrupción, no importa de qué sector estemos hablando. Déjenme en primer lugar, resumiendo, por qué empezamos este proyecto de integridad Red Plus en Zimbabue y cuál fue la intención que tuvimos. Porque habla sobre los problemas de corrupción que nos afectan. Nos tomó más de un año al gobierno para abrir un que el gobierno nos dé un espacio para participar en problemas de gobernanza que afectan a aspectos forestales en Zimbabue. Lo que les voy a compartir es cómo realizamos el proyecto Red Plus y cuáles son los castigos públicos que el proyecto de Red Plus está estableciendo que está tratando de establecer en Zimbabue, pero tenemos algunos problemas gubernamentales de la corrupción que los están afectando. Bueno, ese es el país de Zimbabue, ya lo tenemos ahí. En la parte superior podemos ver dónde se está desarrollando el proyecto de Red Plus. Por favor, miren el proyecto aquí. Este ha sido implementado en 4 municipalidades que incluyen las ciudades que están mencionando, que terminan en Vinga y Vide, y que cubre más o menos entre 40.000 y 87.000 hectáreas. Este proyecto está diseñado para proporcionar oportunidades de sostenibilidad para poblaciones y para así evitar el exceso de emisión de gases. Estamos basados en el nivel de emisión australiano de estándares y también trabajamos en sociedad con proyectos públicos y privados. Estamos hablando de Zimbabue y algunas ciudades más de África y otras áreas. Se espera que el proyecto dure 30 años mientras viene siendo revisado. Acá también tenemos sus características. Este proyecto realizado por Red Plus ha sido también validado por un proyecto de 4 estándares tanto por las comunidades como por las alianzas. También está certificado por algunos estándares de verificación que se han implementado. Así que el proyecto nos da beneficios excepcionales y brinda soporte excepcional a las comunidades en virtud de los cambios climáticos que se están presentando en el área. También incluye la preservación del medio ambiente
y de otras. La idea es evitar las emisiones, que es la característica principal del proyecto. El proyecto a su vez está capacitado para cubrir, está hecho para cubrir diversos aspectos y está para que genere más de 3 millones de dólares. También podemos, el proyecto también puede ser implementado en escuelas, en hospitales. Es un proyecto establecido que se está realizando muy bien en las comunidades, pero que aún tiene problemas de transparencia y gobernanza en estos que presenta y que de los cuales hablaremos posteriormente. El problema de los gobiernos en Zimbabue y Red Plus es que algo, lo que es beneficioso para el gobierno no lo es para el proyecto, y les voy a mostrar cómo hemos ayudado al gobierno a través de la integridad y la transparencia en el proyecto. Así que algunos de los problemas que les voy a mostrar vienen de este reporte, el que es el riesgo de corrupción de Red Plus para África, y se incluyen Ghana, Camerún, Zambia y Zimbabue, los cuatro países incluidos. Los pueden encontrar en internet. Así que, en primer lugar, hablaré de los estándares de transparencia. Cuando el proyecto se inició, no habían estándares de transparencia. No, había solamente papeles regionales, pero nada se practicaba. Esto llevaba el abuso de recursos, la participación líquida de la propiedad de las comunidades, y la gente no compartía en general, y habían procesos que estaban en rojo. Lo que transparencia hizo en Zimbabue es ayudar al gobierno a crear el borrador de algunos estándares de transparencia para que puedan acceder, para mejorar el acceso a la información y fortalecer la participación de la sociedad civil en esto. La idea era que hubieran distintos sectores en donde se puedan establecer esta participación a través de Red Plus. Entonces, el gobierno, después de duras conversaciones, nos dio la oportunidad de participar y establecer estos estándares. En segundo lugar, voy a hablar de los mecanismos previos. Cuando el proyecto se inició, el mecanismo de reto solamente tenía un papel, una hoja. Las consecuencias de esto, de esta situación, es que habían nada se tomaba a cuenta, en consideración. También habían retos para ver los beneficios que implicaba el proyecto Red Plus en las comunidades indígenas, porque no tenían posibilidades de reportar, las cuales no tenían posibilidades de reportar. También habían problemas en la toma de procesos, el proceso de toma de decisiones de las comunidades y ciudades indígenas, porque no había infraestructura en las comunidades indígenas, no se reportaban, no se registraba nada. Y había muchos casos de corrupción que estaban fuera del alcance del proyecto. Así que, a través del involucramiento de Transparencia Internacional en Zimbabue, ayudamos al gobierno a crear mecanismos previos. Y es importante de mencionar, porque estos mecanismos continúan mejorando los esfuerzos. Cada vez que vamos a hablar, involucramos al gobierno y a las comunidades para asegurarnos que los mecanismos de amenaza contra las amenazas estén trabajando, los mecanismos previos que mencioné. También hemos identificado algunos problemas legales que existen para ayudar a las comunidades a crear sus reportes o que estén en virtud de los estándares de Red Plus, y ahorita está funcionando. Estamos ayudándolos. También nivelamos los mecanismos de resolución tradicionales que existían en las comunidades de Red Plus, que las obligamos a sentarse y a discutir sobre los problemas usando procesos administrativos legales.
y esto también está funcionando. También hemos establecido canales para víctimas de la corrupción para tomar acciones inmediatas o para perseguir a quienes cometían estos actos a través de agencias anticorrupciones y en Zimbabue a través de comisiones anticorrupción y políticas. Desafortunadamente, no podemos evitarlo por completo, lo cual es totalmente importante para que la gente pueda reportar los casos y no se sientan intimidadas. Y por supuesto, pudimos establecer los lineamientos de transparencia internacional contra la corrupción a través de un capítulo de problemas para las personas que involucra a estas personas amenazadas y lo llevamos al gobierno. Así que esta es una ilustración de la comunidad, de la subestructura de soluciones de la comunidad en Zimbabue. Acá estamos sentados con la comunidad y encontramos problemas en el proyecto y encontramos formas de resolver estos problemas. Lentenya Isu es un gran problema también en Zimbabue. Estaba ya por debajo de la línea cuando el proyecto se inició. Los problemas que afectan a las comunidades también implican movimientos. Zimbabue registró 200 feminicidios en virtud del proyecto Red Más, porque los problemas no están claros. No había niveles claros en las leyes en ese momento, y eso afectó la capacidad de las comunidades de verse beneficiadas por el proyecto Red Plus. En segundo lugar, también había falta de propiedad en el proyecto Red Plus, particularmente en las comunidades, porque no había normas claras en el país y no había certeza de quiénes se beneficiaban de los préstamos y de los créditos, y había potenciales corrupciones y actos vandálicos. Así que a través del involucramiento en Zimbabue hicimos recomendaciones. Buscamos la visión, a través de la visión general hicimos estas recomendaciones. Así que recomendamos que en Zimbabue actúe la comunidad internacional para poder darle mayor enfoque a los títulos, a la propiedad de las comunidades indígenas. También revisamos comunidades indígenas tengan sus propios títulos de propiedad de los terrenos en donde se están llevando los proyectos, y también contribuimos en la creación del borrador de las políticas de Red Plus que no existían cuando el proyecto se inició. Así que estas son algunas de las comunidades indígenas en Zimbabue. Creamos una plataforma para que ellos participen en las políticas de Red Plus de propiedad. Decimos que formen parte del proceso y esta es su contribución. Ellos revisaron la longitud de esto que creamos y también tomaron parte en las acciones. Así que, en conclusión, creo que la clave del problema es la implementación del proyecto de Red Plus en Zimbabue y en África en general. Es que es importante asegurar que hay acceso a información sobre Red Plus hacia el gobierno, a las partes privadas y a las comunidades, que son los actores centrales y claves en cualquier proyecto Red Plus, en mi opinión. En segundo lugar, es importante de asegurar que la participación completa y efectiva de la población, incluyendo la implementación y en el diseño de las tomas de decisiones del país y de la implementación de los proyectos Red Plus. También es importante asegurar que la seguridad de las tierras. He leído algunas publicaciones donde los proyectos Red Plus han fallado, y creo que es un componente muy importante de considerar cuando están diseñando e implementando proyectos Red Plus. En cuarto lugar, no debe haber temor de manejar
de cómo manejar los fondos. No sé si eso sucede en Perú, pero en nuestro país ya había. Tenía que establecerse ahorita la inversión de fondos sin temor, para que no haya conflictos, que no haya corrupción y haya buena gobernanza en los recursos y fondos generados por Red Plus. En quinto lugar, esto también es importante, promover acceso a la justicia. Sé que ninguna institución del flujo de fondos normalmente están relacionadas a la corrupción, al abuso, al mal manejo, pero básicamente en las comunidades indígenas, porque ellas carecen del acceso a la justicia. Y finalmente, pero no menos importante, debe establecerse sistemas de monitoreo y vigilancia para que constaten que el proyecto es accesible. Espero que esta presentación implique un aporte significativo para ustedes en lo que están trabajando, y espero discutir con ustedes posteriormente cualquiera de sus consultas o lo que esté sucediendo en Camerún, Zambia, Ghana y Zimbabue. Muchísimas gracias.